con una innovadora propuesta al sacerdote José Gregorio Arango de la Iglesia San Pablo Apóstol junto a la comunidad del barrio Cincuentenario, realizaron un pesebre de grandes dimensiones, el cual está conformado por 7 estaciones que entre todas instituyen el camino que conduce al encuentro con el niño Jesús. Y por eso hemos desarrollado este pesebre, para que en Barranca Bermeja, los sectores de Barranca Bermeja vengan a encontrarse. Y hemos hecho este folleto, que se llama Caminando con María y José al Encuentro de Jesús. Lo hemos soñado desde la parroquia San Pablo Apóstol, de aquí al Cincuentenario. Lo hemos soñado con los agentes de pastoral. Todos ellos hicimos un gran aporte para poder gestar esta oportunidad de fecundar a Dios y traer a Dios a muchas personas que se van a acercar. Es un ejercicio de contemplar, y por eso se llama encuentro, porque Navidad es tiempo de encontrarnos como familia. Durante el recorrido, los asistentes siempre estarán acompañados por María, la madre de Jesús, y José, el padre putativo. Hemos gestado 7 encuentros, porque el 7 es siempre, ¿no? Siempre debemos encontrar con Jesús. María nos lleva a Jesús, ¿cierto? Y San José, la familia de Nazaret que se arriesga por Dios, que es muy importante eso, y por eso hemos decidido que sean 7 encuentros, para poder gestar una manera de el número 7, que es el número de plenitud, y también el número de que se hace siempre cuando Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano? Y le dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, porque el 7 era las veces en que tenía que hacer el ejercicio de la ley. El presbítero hace la invitación para que todas las personas de Barranca Bermeja visiten este primer pesebre que está creado con el propósito especial de preparar a las familias barranqueñas para el nacimiento del niño Dios. Le invitamos a toda nuestra comunidad barranqueña que venga. La parroquia San Pablo Apóstol, el Cincuentenario, está con los brazos abiertos para acercarnos a Jesús. Acercarnos a Jesús por medio de María y San José. Puedes pedir este folleto que hemos elaborado en el primer encuentro. Ahí tendrás la oportunidad de un hermano de la comunidad a acercarte y decirte cómo lo puedes hacer para orar por tu familia. Ven y disfruta de esta pedagogía del encuentro.